Vale, hoy, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a irnos a por el arco, pero antes voy a dejar preparados un par de esquemas de construcción. Vamos a hacer la iglesia y la voy a hacer, mira, en homenaje a la serie que tuve en cooperativo, la voy a hacer por aquí. Hacerla... Claro, pero la quiero hacer pegadita a la pared, pero que tampoco... Que tampoco atraviese la pared. Ahí, puede ser, a ver. No, 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 no. Ahí. Ahí está bien. Está centradita. No se choca con la pared. Vale. Iglesia por un lado. También lo quiero rodear esto de vallas. Pero ya lo haré. Aquí. Tumba número uno. A poner tumba número dos. Sí. Y delante de las tumbas, para que no sean tan cantosas, vamos a hacer la cruz. Nico, que no quiero que se dé con la iglesia, claro. No sé si está chocando. ¡Ay, el cuervo! ¿Qué hace? Voy a poner... Joder, tío, es que me confunde la iglesia. Quiero poner más o menos... ahí. Ahí. Me sirve. Y ahora, más pegada a la pared posible. Ahí estamos. Pues serían... a ver, que no lo veo. Son 250 troncos. 55 palos. Una... Bueno, lo de la pierna y los brazos, vale. Las piedras y demás. ¿Las piedras para qué son? ¿Para esto? Ah, sí. Sabéis lo que nos va a tocar luego, ¿no? Si da tiempo. A reunir palitos, tronquitos y demás. Pero lo primero que voy a hacer, el arco moderno. Esto ya lo dejamos así, preparado. ¿Cuántas piedras me faltan? Dos. Dos piedras. Una. Dos. Tenemos. Vale, piedras puestas. Palitos y todas las polladas. Luego esto también te pide palos. Ah, te pide un palo y 11 troncos cada una de las tumbas. Vale, pues lo que voy a hacer es, aquí en este lado, voy a poner otra tumba más. Ahí, me sirve. Así estaría preparado para construir 260 troncos, pero eso lo hacemos luego. Me voy a ir a por el arco moderno. Y para ir a por el arco moderno, tengo que ir dirección para allá. Así que vamos para allá y a ver si lo encuentro, que es lo próximo que quiero. O sea, la cueva que lleva al jefe final, bueno, al final del juego, va a ser la que tiene el arco. Bueno, pues vamos para adentro, va. Vamos a buscarlo. Ahora tenemos el equipo de buceo, parte buena. Vale, creo que por aquí puedo bajar, a ver. Alcohol. Ah, que solo hay alcohol. No, no, aquí no está el arco. Aquí no es. Más para adelante igual. ¡Ajá! Por aquí, por aquí. Por aquí que no me llegué a meterla otra vez. No tenía el equipo de buceo. Vamos para adentro. A ver a dónde nos lleva esto. ¿Vas a llevar al arco? Si me llevas al arco, pues estaría estupendo, la verdad. Estaría estupendo si me lleva esto al arco. A estar lejos, ¿eh? Ahí veo la superficie. No sé si habrá algo por aquí. Por el fondo. Voy a subir, voy a subir. Vamos, sube, sube. Sube, sube, amigo. ¡Joder! ¡Qué alto está la Virgen! ¡Oh! ¡Dios! ¡Madre la cueva! Si da mal rollo y todo. Yo no veo nada. No hay nada por aquí. No, no, no. Vamos para allá, vamos para allá. Vamos para allá a ver si es verdad que está el arco por aquí. Y una cosa menos. Joder. Le cuesta nadar, ¿eh? Cuesta hasta nadar. Está helado de frío. Vale, va a estar aquí el arco, sí. Va a estar aquí el arco, sí. Voy a equiparme esto. Le prendo fuego. ¿Por qué no? ¡Ah! Que no le he combinado una tela. Está bien.
Hala, préndele fires. Para que me dé un poco de calor, más que nada. Así que... Ellas flipas, ¿eh? A ver. Bueno, las que pueda. Menos. ¿Qué suena? Palos, 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 palos. Tenemos fogata. A botellas. ¡El arco! ¡Bien! ¡Hala! Arco moderno. Lo tenemos. Una cosita menos. Tengo que equiparme esto para hacer. ¡Pum! ¿Esto qué son? ¿Flechas de...? ¡Ah! ¡Oh, mierda! Tenía que haber gastado flechas porque son de las buenas. Tenía que haber gastado flechas, tío. ¿Cuántas tengo de las buenas? Es que no lo sé tampoco. Ha estado torpe ahí, ¿eh? Placa base, voy a hacer más explosivos. ¿Dónde la pistola? ¿Qué me ha dado? ¿Una bala? Joder. Habrán quedado... Vamos, a gustísimo se tienen que haber quedado. Yo creo que no hay nada más, salvo el arco. Aquí no... No, no parece que haya nada más. No sé si habrá algún documento o algo por aquí. No sé. A ver, que te atascas, hijo. Esa bolsa es como el bolsillo de Doraemon, ¿sí? No la llena nunca ni deja de sacar cosas nunca, ¿eh? Flipa. No, es que no quiero dormir, es que no quiero. Quería haber conseguido algunas flechas de estas guapas, tío. Está torpe. Dos, tres, cuatro. Y... El reloj. Y cinco. ¡Hala! Otra bomba más. Me sirve. No hay nada, no hay ni un documento ni nada, ¿eh? ¡Qué ruina! Las flechas me dan mucha rabia, tío, haberlas dejado ahí sin coger. ¿Y esto qué es? A ver. Nuevo atuendo, pero ¿cuál? No sé cuál es. Tengo que buscar el smoking. Quiero conseguirlo también. Pues nos vamos a ir de aquí. Es que no hay nada más en la cueva realmente. Podemos ir a la verga. ¡Anda! Pues no, no me subí aquí. Mira, me dejaba una foto. ¡Anda! ¡Hostias, eh! Seta de olivo. ¿Con qué puedo combinar esto? ¡Ah! Para hacer las armas con veneno. Puedo hacer el machete con veneno. Bueno, vale, ¿por qué no? Sé exactamente a dónde tengo que ir. Y de hecho, estoy bastante cerca. Así que voy a ir para allá lo primero. Vamos a por las blueprints ocultas. De hecho, no hace falta que vaya al piquito. Está metiéndome al agua para allá. Por ahí tiene que haber un agujero. En algún lado. ¡No! ¡No, no! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡No, no! ¡No me mates! ¡Tiburón! ¡No me mates, por favor, Bruce! Cruz 2, no me mates. Ay, no me quiero dar ni la vuelta. No, por favor. Por favor. Corre, corre, corre. Corre, madre mía, estoy tieso, ¿eh? Estoy tenso. Vamos, vamos, vamos. Parece que me ha dado un bocado y me ha respetado. Parece, pero puede ser que me pille el bocado, ¿eh? Cuando menos lo espere. ¡Ay, Dios! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Puedes! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, por favor! ¿Va a respetar? Parece. Ha ido al pelito. Pero al pelito ha ido esa muerte. ¡Oh! Aquí, aquí, aquí. Creo, 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 creo. ¡Sí! Aquí, aquí quería yo entrar. Bien. Ha costado, pero lo he encontrado. Es lo importante. No estaba tan lejos y estaba ahí al lado de la orilla. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Por aquí va a haber recetitas. Recetitas. ¡Oh! Reficie.
¡Ah! ¿Y eso? ¿Lo puedo coger? ¡Ay, que me caigo! Guarda, guárdate el mapa, guárdatelo. A ver. No, no parece que eso sea cogible. Está ahí atascado, el flipado. No es cogible esto. Es un dibujo, yo creo, que para que te confíes y digas, ¡coño, mira! ¡Ah! Aquí está la receta. Está en la página 3 de 4 y me da para hacer una torre gigante. ¿Qué creéis? ¿Que la haremos o no? ¿Nos ponemos el reto? ¿Queréis que hagamos esa pedazo de torre? La haré, la haré. La haré. Voy a bajar porque seguro que hay más cosas, claro. Tiene que haber otra más de recetas por aquí. Tiene que haber otra más. ¡Ay, ay, 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 ay! Cuidado, cuidado, que te matas. Ojos en las paredes. ¡Madre! Pero ¿y esta sala, tío? ¿Qué cojones? Vale, creo que veo las recetas. Mira, pernos de ballesta. No puedes llevar más pernos de ballesta. Joder. Aquí está. Y esto nos da para hacer el ala delta. ¡Ojo! Nos falta la receta 4. Y ya tendríamos todas las recetas secretas del juego. Y me voy a ir ahora mismo a por ella, ¿eh? Me voy a ir ahora mismo a por ella. Mira, más pernos de ballesta, tío. Pero voy a tope. Hostia, la ballesta había que usarla más a menudo, ¿eh? La ballesta... Hay que usarla más a menudo. ¡Plas! Pega buenos tiros, ¿eh? Pega buenos hechos, la verdad. ¿Cuántos pernos son? No lo sé. No sé cuántos tendré. ¡Hala! Vámonos de aquí a por la última receta. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado, compañero? ¿Por qué estás ahí muerto? ¿What? ¿Pero y este? A ver. Tengo una pierna. Pues mira, el brazo para mí. ¡El brazo para mí! Vale, la cabeza también para mí. El otro brazo para mí también. ¡Hala! Y una pierna, dame una pierna. ¡Hala! Creo que solo puedo una, ¿verdad? Sí. Bueno, pues nada, si estaba ahí de gratis. Venís corriendo para acá. Ese, 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 que despega, que despega. ¡Que despega! Tengo que pillarle, tengo que pillar. ¡No, cabrón! ¡Puta! ¡Cagüín! No le voy a dar, no le voy a dar. ¡Mierda! Tú eres mi última esperanza, patito. Eres mi última esperanza. ¡Muere! ¡Oh! ¡Le he dado! ¡Le he dado, le he dado! ¡Le tengo, le tengo! habéis flipado, ¿eh? Esa os ha gustado. ¿Dónde ha caído? ¡Ah! Aquí, aquí. ¡Ahí! ¡Sí, señor! Ahora sí. Me voy para base. Vámonos. Porque allí la gaviota, con todos estos trofeos que son pequeñitos... Sí, decidido. Ganso aquí. ¡Hala! ¡Ah, ya tengo el logro! ¡Trophy Hunter! ¿Pero si no he colgado el de la gaviota? ¡Trophy Hunter! Me lo han dado, ¿eh? Pero bueno, que voy a traerme igualmente un trofeo de gaviota y uno de jabalí. O sea que me da igual. Y hago... ¡Hala! Le prendo fires. ¡Préndele fires! ¡Hala! Ahí tengo la cabeza. ¡Mira! ¡El ala delta! Pero ahora no lo voy a hacer. ¡No, no, 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 no! Déjate, déjate. ¡Torre! ¡Hostias! ¡Ah! ¿Y esto dónde lo pongo yo? Es que es enorme, tío. Ahí no la voy a poner porque me tapa la casa de verano. No, 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 me arrepiento. Me arrepiento, me arrepiento. No sé, ya miraremos un sitio. ¡Lo encontré, bro! ¡Lo encontré! Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, para adentro. Corre, corre. Ahora sí, eso dentro me tomo una bombona. Vamos, 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 vamos. Bien, 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 bien. Encontrado, asegurado, garantizado. Vamos a ver. Baja, baja. Baja, amigo. Ya, ¿eh? Hostia. ¿A dónde? Para allá, para allá. Uf, cuidado, ¿eh? Que se me agota esto. Se me agota. Ahora te leo, ahora te leo. Ahora mismito te leo. Estoy concentrado aquí en la cuevas. ¡Ay, la cueviña! ¡Oh! Respira, hijo, respira.
Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Que yo me entere. ¡Hola! Bueno. Solo tengo un aperitivo, ¿eh? Terrible. Pero terrible. A ver, saca un momento el mechero. A ver si hubiese algo por aquí que no estoy viendo. Antes de nada. Creo que no, pero vamos a asegurar. Vamos a rodear por aquí. No sé qué. A ver. Tal. Nada por aquí, tal. No sé qué. No. Pues nada, a bucear. Joder, pero esto. ¿Esto hasta dónde va, tío? Veo Biblias por aquí. Más Biblias. Ah, está debajo el agua la receta. ¿O no? No lo sé. Qué movida, ¿eh? Hay una barca aquí hundida. ¿No tiene nada la barca? No, no tiene nada. ¡Eh! Y un cartel y todo. ¡Ah, no! Receta, ahí la tengo. Pero no sé lo que es como un puente. Caparazones de tortugas aquí. Pernos de ballesta, vaya por Dios. ¡Anda! ¡Anda! ¿Y esta maleta? ¿Qué traje es? ¿Qué traje me acabo de poner? No lo sé. No lo sé, pero seguro que es exclusivo. Seguro que no está nada más que aquí. Segurísimo. Bueno, pues nada. No sé lo que es eso, pero luego lo probaré. Luego lo probaré, a ver. ¡Hala! Nos podemos ir. A la verga Lupe, no hay nada más aquí. ¡Eh! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene! ¡Pósate, pósate! ¡Pósate! ¡Pósate, que no te voy a hacer nada! ¡Solo te voy a matar un poquito! ¡La puta! ¡Dios! ¡Pero dale! ¡Dale! ¡Hala! ¡A tomar por culo! ¡Bien! ¡Hala! Ya me llevo el trofeo. ¡Vámonos! Y... ¡pum! Gaviotiña puesta. Me falta el jabalí. Que lo voy a poner aquí. Exactamente. Vale, me faltan huesos y cráneos. Pero eso poco a poco lo iré... por ponerle una luz ahí arriba. ¡Mira qué pazo de torrezaca! Y gasta 317 troncos. En total, 543. Me parto la madre, ¿eh? Me parto la madre de risa. Pero bueno, está bien. ¡Hombre, jabalís! Ven, ven, vení, vení. Ni... no huya. Muere. Ahí, gracias. Solamente quiero tu trofeo. No sé que estos pesados me empiecen a pegar. ¡Ah! ¡Que me mata, que me mata! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Oh, puta! No, 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 no. Te reviento, ¿eh? Tengo que despellejarlo. ¡Bua! ¡Vamos, ataca! ¡Corre! ¡Ahora es mi oportunidad! Rápido, rápido, trofeo. Dámelo. Dámelo. Corre. Vámonos, vámonos. Hostia, es que me matan, chaval. ¡Pum! Todos los trofeos. ¡Hala! Ya los tenemos todos. Gaviota, ardilla por ahí, conejo. El dragoncito este, que mira, lo ves así, parece un T-Rex o algo. La tortuga. Luego tenemos al gansito, mapache, el ciervo, el jabalí, el cocodrilo. Y mi tiburón shiny, que es de color verde. Bueno, ahora no, ¿eh? Ahora no se ve verde. No, ahora no. Y aquí, pues voy a poner a los malos, a los monstruos. ¡Pum! Cruz hecha. ¿Qué es así la cruz? Supongo que sí, ¿no? Que esto será el frente de la cruz. Digo yo. Y ahora... bueno, faltan dos troncos. ¡Pum! Segundo ataúd hecho. A ver si puedo meter a este tío en el carro. Ven aquí, ven. Creo que sí. Míralo. Oh. ¡Vámonos! ¡Vámonos, chavales! pues me mola la opción. Haces ahí un este de... oye, pues ya que estás aquí, vente, vente.
¡Hala! Otro ataúd montado. Me falta la paz de iglesia. ¡Qué rico! Logro, Sleep Master. ¿Oh? ¿Qué logro es ese? Sleep Master, a ver. Step Master. Da 50.000 pasos. ¡Oh, no! Ya me la han dado. Bueno, tampoco me extraña, ¿eh? Tampoco me extraña. A ver. ¡Boom! Iglesia hecha. A ver. Hola, buenas tardes, queridos hijos míos. Bienvenidos a la casa del Señor. Toc, toc. Vamos a dar el discurso de hoy. Joder, qué poca luz tiene esta iglesia, ¿no? Vaya puta mierda. Mira que se ve poco en las iglesias, pero es que en esta... Voy a ponerle algo. Tenga un poco de luz la iglesia, tío. Por lo menos. Sí. Y vamos a poner otro a este lado. ¡Hala! Ya está. ¿Habéis visto qué fácil? Easy, easy peasy. Sí, coño, así. Esto es otra cosa, ya. Por lo menos que tenga algo de luz la iglesia. Toc, toc. Buenas tardes, queridos hermanos, queridas hermanas, queridas familias. Uy, ¿por qué me acuerdo de Arguiñar? Vale, me voy. Hala, vamos a comer. Estoy hasta la picha de cortar troncos. A ver, voy a cortar uno con este hacha. Venga, va. Hagamos honor a las hachas. La parte mala, esto sí que te gasta resistencia, la motosierra, ¿no? Vamos a cortar un par de árboles con este hacha. El hacha buena. Este es el mejor hacha del juego. Y encima la tengo tunea. Dientes y plumas y todo eso. Son 4 troncos y otros 4 que van a caer aquí, creo. A ver. 2, 4, 6, 7 y 8. Vale, voy a cortar un árbol más. Este me viene bien. Venga, va. A cortar. A cortar, a cortar, a cortar. Y así ya cargo el carro entero. Ahí. Y 2 más. ¡Hala! Iglesia completa. Ah, mira, de hecho es una casa la iglesia. Cierra, cierra. Voy a cambiar esto en blanco porque no quiero que me la marque en el mapa. Bueno, pues no está mal. Es una iglesia que además es interactiva. Puedes usarla. Lo que pasa que aquí, si la quieres usar como vivienda para dormir y guardar y eso, ¿dónde se supone que debes guardar? ¿En el altar? No. Como no tengas que hacerte aparte algo, una cama o algo aquí, no deja hacer nada, ¿eh? Esto es que realmente no sé para qué sirve la iglesia. Yo la he construido por los jajas, pero no sé para qué vale. Ni puñetera idea, la verdad. Bueno, la abre. Y cierra. Debería ponerle alguna luz por fuera, ¿verdad? ¡Ay, mira! Y tengo esto también, que siempre lo quise hacer y nunca lo llegué a hacer. Y... ¡Hala! Diana hecha. ¡Ah! Bueno, curioso, cuanto menos. ¡Hala! Vamos a echar un ojo ahí arriba. No, voy a poner aquí algo de luz. Lo que sea, tío. Me da igual. ¡Hala! Calavera número 1 y voy a poner otra aquí. ¡Hala! Puesta. Ya tenemos por lo menos... No da una mierda de luz. Bueno, algo es algo. A poner aquí diferentes armas. Voy a poner, por ejemplo... ¡Ahí, coño! ¡Ahí! Quiero poner también la... La raqueta... Ahí. ¡Oh! Gusta, ¿eh? Y ahí pondría la raqueta. Voy a ir a por ella. ¿Qué puedo poner aquí para sustituir a la raqueta? Puedo poner el arco antiguo también. El arco, el otro. ¿Este es? Este. Ahí. ¡Hala! Sirve. Y ahora la raqueta la pongo en la choza. Y ¡pum! Raqueta. Ahí me sirve. Me gusta. Armas así un poco más raras. Aunque aquí podría poner, yo que sé, en vez de esto, voy a poner aquí, por ejemplo, algo que no vaya a usar mucho. La pongo la pistola de bengalas. Y a las malas puedo ir al avión a por otra, para tenerla encima. Uf, queda un poco raro, la verdad. Es que mira cómo la pone, tío. Déjala ahí, venga, va. Iré a por otra al avión. A tenerla en brazos. La dejo ahí para siempre y voy al avión.